Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 70. Hoy con un invitado muy especial, Imar Ojeda. ¿Qué tal, Imar? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Muy bien. ¿Qué tal por Milán? ¿Buen tiempo o qué? Bueno, hemos llegado hace un poquito y no hace tanto frío como en Berlín, que hacía hoy mucho frío. Pero bueno, fresquito y bueno, ya veremos mañana si sale el sol, que eso siempre de agradecer. Bueno, y siendo canario, ¿no? Y tal. Sí, es lo que se echa de menos en Berlín es la luz, ¿no? La luz sobre todo ahora en invierno, ¿eh? Entonces es una ciudad maravillosa y los cambios de estaciones también, ¿no? Que los canarios pues no los tenemos, no los distinguimos, pero la falta de luz, que se haga de luz de noche tan pronto y esos días grises y tal, pues sí que uf, se hacen duros. Pero se vive bien en la Alemania, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, y como digo, yo creo que Berlín es un sitio especial, es diferente al resto De de Alemania, sí. Alemania, o eso es lo que dicen los alemanes, que son los que saben, pero es una ciudad maravillosa, es una ciudad maravillosa, porque es muy habitable, es genial para circular en bicicleta, está completamente preparada y además pues, la gente está, digamos, concienciada de eso. Transporte público funciona muy bien, el metro, tranvías, ¿no? Las guaguas, o sea que. Y luego es una ciudad muy verde, es una ciudad muy verde, o sea, está llena de parques por todos lados, hay árboles en todas las aceras que pueden, y luego una ciudad pues muy cosmopolita, con mucha vida, muy, muy abierta a la gente de todo el mundo, es decir, cada uno hace, digamos, lo que quiera y nadie va a decirle nada. Es un poco, hemos visto de todo, ¿no? Gente descalza por la calle, o sea, en pleno invierno. Bueno, o sea, es decir, ya está muy bien, ¿eh? Yo creo que tiene muchísimas cosas buenas y alguna mala, ¿no? O sea, es decir, existe digamos, una famosa actitud de los berlineses en cuanto a servicio y tal, que son muy secos, que bueno, son muy bordes a veces, y con esa misma comparación de que les da igual lo que tú hagas, pues ellos tampoco van a hacer mucho por ti en cuanto a amabilidad y tal, y bueno, pero una vez que te acostumbras, pues todo bien. Ha sido una adaptación fácil, ¿no? Por tu parte, ¿no? Al baloncesto y a la ciudad. Perdona, una adaptación fácil, decía. Sí. Sí. Sí, la adaptación a la ciudad fue fácil por eso, porque es una ciudad muy abierta, muy cosmopolita. Y como digo, yo estoy encantado aunque sea, pues que sea muy, digamos, accesible para el peatón y para caminar y para ir en bici. Eso es maravilloso. Y luego muy verde. Y bueno, hay gente de todos lados, con lo cual la adaptación a la ciudad es muy fácil. Y luego yo he tenido la suerte de llegar a un club en el que, digamos, el management, ¿no? El director general, el director de marketing, el director de comunicación, el director financiero, pues son muy buenos, ¿no? Son muy buenos, especialmente el CEO, como llaman aquí, el director general, Marco Baldi. Es el tío más brillante, el mejor directivo con el que yo he trabajado nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos, hubo un cierto periodo de adaptación, pero bueno, ha sido muy llevadero porque, como digo, pues ellos son muy buenos y además han confiado en mí desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, ellos también dicen, han ido aprendiendo, ¿no? Porque ellos tenían, digamos, arraigado mucho más el baloncesto desde la toma de decisiones en todos los aspectos, desde un punto más balcánico, que era un poco la tradición que tenían, y ha sido un giro total, ¿no? Ha sido un giro 180 grados para que, o sea, en cuanto a la manera de
de tomar decisiones, de ir bueno, planificando al medio largo plazo, de no vivir con ese impulso diario de la presión día a día, de bueno, en cada entrenamiento, en cada partido, sino bueno, ir marcando objetivos e ir gestionando las cosas de una manera diferente, que es como lo hacemos pues, normalmente en España, no todos, pero por lo menos la manera en la que me gusta hacerla a mí. Y entonces, bueno, pues fue, yo creo que la adaptación ha ido muy bien, claro. Muy bien, Bueno, pues sí. nada, hemos preparado una serie de preguntas y bueno, alguna que hagan los seguidores, aunque te adelanto que poca gente habrá en el directo porque es el día de Martin Luther King y nuestros seguidores son de NBA y No, estarán viendo partidos a saco. sí, muy bien. Bueno, Juan Carlos, Bueno, pues. sí, venga. ¿Cómo entró el baloncesto en tu vida? Bueno, pues mira, yo de pequeño practiqué muchos deportes, hice judo, hice tenis, hice fútbol, obviamente, balonmano. La verdad es que siempre me gustaban todos, hice muchos, ¿no? Y llegué al baloncesto tarde, cuando tenía 16, 17 años, que bueno, a través de un amigo que es Raúl Rodríguez, el director de cantera ahora actualmente en Alba Berlín, y lo había sido en Gran Canaria conmigo también. Bueno, pues jugaba, ¿no? Éramos amigos y él entrenaba y jugaba, ¿no? Entonces, bueno, pues yo quise probar, intentar entrar ahí en el equipo. Estuve un año ahí entrenando, no lo conseguí, en el equipo allí de mi pueblo, en Santa Brígida, y solo había un equipo por categoría, no conseguí entrar, pero al año siguiente, pues ya era junior y entonces ya conseguí entrar. Lo que pasa que, bueno, pues nada, me gustaba mucho jugar, iba mejorando y quería hacerlo, pero se dio la circunstancia de que Raúl precisamente entrenaba y entrenaba al equipo femenino, entonces que al final pues eran similares a nuestra edad y bueno, a mí había una chica que me gustaba en el equipo femenino y entonces le pedí ser su ayudante. Y efectivamente, pues así es como empecé a entrenar a la misma vez que jugar. Y bueno, pues el director técnico en aquel momento en el club enseguida me dijo, oye, que eres mucho mejor entrenador que jugador, ¿eh? Así que vamos a pasarte hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, pues yo cambié y me dediqué a entrenar porque tenía por ahí, pues, digamos, bueno, más posibilidades de seguir haciéndolo o de jugar, pues bueno, se acababa ya una vez que llegaba a seniors, ya no había tampoco ahí mucho donde ir, así que lo hice, ¿no? La chica, por cierto, es mi mujer ahora, ¿eh? Si no, lo contaría, yo creo. Y bueno, ¿pensabas que termina como director deportivo y tal? ¿O No, 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 no. no? No, no, qué va, qué va. O sea, ya digo, jugaba allí y entrenaba al equipo de mi pueblo, Santa Brígida, es un pueblo pequeño ahí del centro de Gran Canaria, entre 15.000 y 20.000 habitantes. Y bueno, pues es verdad que ha salido bastante gente de allí en el mundo del baloncesto, jugadores, ¿no? Juan Miguel Morales, Óscar Alvarado, ¿no? Ha habido gente, bueno, Raúl Rodríguez, ha habido gente que ha salido de allí. Pero vamos, un club pequeñito. Lo que pasa es que es verdad que luego yo, bueno, pues salto a un club ya en la capital, abajo, en Las Palmas de Gran Canaria, que bueno, que lo hacía bastante bien, al Salesiano. Incluso llegaron a quedar con la generación del 74, subcampeones de España contra el Barça. O sea que, bueno, se hizo bastante bien. Salió Bernie Hernández de allí, Roberto Guerra. Entonces se hacía bastante bien allí. Y ese club luego fue absorbido por el Granca, ¿no? Por el Gran Canaria. Entonces, bueno, pues pasamos allí a la cantera del Gran Canaria e incluso allí, cuando llevaba el junior del Granca y tal, pues tampoco pensé que iba a ser profesional del baloncesto, ¿no? Yo pues seguía con mis estudios, haciendo los trabajos que podía de todo tipo para ir ganándome la vida. Y entonces fue en el año 99 cuando entonces me proponen allí en el Gran Canaria. En aquella época solo había un entrenador ayudante en ACB,
en los equipos, o por lo menos en el nuestro, la mayoría, me proponen ser entrenador ayudante. Y entonces ya eso era pues, ser profesional, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, en ese momento fue cuando dije, bueno, pues oye, es una oportunidad de ser profesional, vamos a intentarlo. Hasta ese momento no pensaba que podía llegar a ser profesional del baloncesto, ¿no? Y luego el cambio de director deportivo se produce 6 o 7 años más tarde, cuando yo ya tenía bastante enfocada mi carrera de entrenador, pensaba que bueno, que podía tirar por ahí, ha habido alguna conversación ya fui ayudante todos esos años de Manuel Hussein, de Pedro Martínez, Salva Maldonado, entonces bueno, pues ya hubo alguna incluso conversación de alguna posibilidad de salir de primer entrenador a algún otro equipo, pero bueno, se produce la marcha del que era director general, el director deportivo, Verdi Pérez, y entonces el presidente, el consejo de administración vienen a mí y me dicen que quieren que yo sea el director deportivo. Yo le digo que no, que quiero ser entrenador, que lo tengo bastante enfocado, pero ellos insisten mucho, dicen que la continuidad del club con la misma filosofía, que quieren que sea alguien de dentro y tal, y bueno, y que bueno, que lo haga y que luego ya igual pues vuelvo al puesto de entrenador y tal. Así que bueno, yo al final tampoco podía decir que no, era el club de mi tierra y tal, y decidí ir por ese camino, pero sí que es verdad que dije, oye, si voy por ese camino ya no voy a volver al de entrenador. ¿Cómo voy yo de director deportivo a echar a un entrenador y ponerme yo? O sea, no veo cómo eso era factible, ¿no? Y entonces ya por ahí seguí y la verdad es que estoy contento porque bueno, la dirección deportiva me gusta y por eso he perseverado en ella y me he mantenido en ella, ¿no? Me gusta, yo creo que, bueno, pues ahora incluso más que haber continuado como entrenador, a lo mejor, ¿no? Pues mira, en la temporada 2012-2013 llegas al Estudiantes. ¿Cómo te llega esa oportunidad de ser director deportivo del Estudiantes? Bueno, pues mira, la verdad que llega un poco casi porque yo me la creo. Yo aquel año hay un cambio, el año anterior hay un cambio político en Gran Canaria, que el club pertenece al Cabildo, es de titularidad pública, y entonces en el cambio de esto político, pues el nuevo consejero de deportes pues toma decisiones, o sea, quería básicamente, pues yo en ese momento la directiva anterior me había propuesto ser director general aparte de director deportivo. Yo le digo que no, que estoy contento de director deportivo, que prefiero seguir solo con esa faceta, pero ellos me dicen que quieren un solo cargo haciendo las dos, tal. Otra vez un poco la misma historia. Entonces, bueno, pues asumo las dos facetas y luego cuando entra el nuevo director deportivo, el nuevo consejero de deportes, lo que quiere hacer es poner a una persona, digamos, para él tener un control del club directo, ¿no? Especialmente en todo el tema, bueno, todo el tema financiero y de papeles y tal. Entonces, bueno, pues ellos me despiden, hay un juicio y un despido improcedente, obviamente, pero vamos, la historia es que yo estoy pues sin trabajo, ¿no? Entonces, en Estudiantes pasa que ellos anuncian que Nacho no sigue, ¿no? Nacho Sofra no sigue director uh-huh. deportivo. Entonces yo llamo a José Asensio, que conocía obviamente de todos esos años, el director general, y entonces le digo, oye José, yo creo que si ustedes están buscando un director deportivo, que entiendo de filosofía, de impulsar la cantera y de tratar de ser competitivos y tal, pues yo creo que puedo ser un buen candidato. Y, oye, me gustaría, de hecho creo que podría ser el mejor candidato, me gustaría que lo considerasen y tal, y no sé qué. Y bueno, salió bien porque tiempo más tarde me llamaron, fui a Madrid, me entrevisté con los presidentes del Club Profesional de la Cantera, con José, y bueno, surgió la opción de poder estar con ellos y bueno, ahí estuve aquel año, ¿no? Uh-huh. ¿Qué diferencias encontraste entre Gran Canaria y el Estudiantes?
Bueno, para empezar, lo más que me impactó era la dimensión que tiene el Estu, ¿no? Porque, bueno, Gran Canaria es un club que está bien, y en mi época hablo, ¿no? Ahora también, obviamente, pero bueno, ahora además tiene mucho más presupuesto, están, pero bueno, tenía una dimensión, digamos, el Granca grande, porque representaba un poco toda la isla, y bueno, pues se trataban de hacer cosas en toda la isla y tal. Pero la dimensión del Estu en cuanto a cantidad de equipos y de gente relacionada con el Estu fue impresionante, ¿no? Fue impresionante. Luego, digamos, la conexión que tienen con la masa social tan grande que tiene detrás, ¿no? O sea, la simpatía que tienen en medios de comunicación, en ex estudiantes del Ramiro, ex jugadores, es brutal, ¿no? Y bueno, me impactó mucho eso. Y la verdad es que fue un año muy bueno, fue un año muy bueno, porque llevábamos, pues no sé si 6 o 7 años sin competir Copa del Rey o Playoff, se habían descendido 2 veces que luego nos habían producido ese descenso. Y ese año, pues tuvimos un muy buen año compitiendo en la Copa del Rey. A los playoffs pues nos quedamos cortos porque Cal English, que era nuestro mejor jugador o el máximo anotador, pues se lesionó el hombro. Pero bueno, ascendimos con el segundo equipo, a Les Plata, con el EVA que llevaba Mariano de Pablos. Debutaron, pues, o sea, Vicedo se hizo de la rotación y Fran Guerra, eran jugadores 11 y 12. De americanos teníamos a Kyle Curry, que era un rookie. Y a Lucas Nogueira, era el otro americano, ¿no? Que ya le dimos la plaza. Y bueno, pues debutaron Juancho Hernán Gómez, Darío Brizuela, o sea que, bueno, que jugaban con el segundo equipo y que ascendimos a Le Plata. Fue un año muy, muy bueno, la verdad. Bueno, tengo muy, muy buen recuerdo de aquel año. ¿Y pensabas que Juancho podría terminar en la NBA? Bueno, sí que, o sea, cuando yo llegué, o sea, la primera parte del año estuvo lesionado, tenía una lesión de rodilla del año anterior, pero bueno, lo reclutamos en Madrid y tal, y ya veíamos que el tío estaba muy bien, ¿sabes? Que era un tío con mucho potencial, que era un tío muy listo y bueno, sí, que tenía potencial. En aquel momento no pensábamos que fuese, digamos, a ir a ser un jugador de NBA a las primeras de cambio, ¿no? Pero luego, obviamente, pues ha demostrado que tenía digamos, el nivel para saltar allí directamente y allí fue, pero ya intuíamos que era muy bueno, ¿no? Mira, antes has hablado de Curic, también has, entre comillas, descubierto a Carroll y a Tavares, por poner dos ejemplos también. ¿En qué te fijas tú en un jugador? ¿En qué te fijas que te llame la atención para decirle, este es un jugador que necesito? Sí, bueno, la verdad es que a mí me gusta intentar conocer a los jugadores, ¿no? O sea, es decir, tener un cierto feeling por el jugador, ¿no? Entonces, me cuestiono a mí mismo muchas veces porque siempre digo, bueno, tienes que establecer un método que sea más objetivo de reclutamiento, ¿no? Que obviamente pues hay mucha parte de objetividad, ¿no? De ver como un... O sea, decir, de si es buen jugador, de si es capaz de tirar, de meter, bueno, defender, de hacer ciertas cosas y estadísticas que son obvias, pero es verdad que tengo un componente importante de subjetividad en el sentido de que hay cuestiones que me llaman la atención de jugadores y que creo que eso puede encajar, ¿no? O sea, yo, pues la primera vez que vi a JC Carroll, pues me gustó mucho la energía que tenía, ¿no? Simplemente como el tío no paraba en la cancha en ningún momento. Y luego ya hay ciertas cosas que me convencen
del fichaje o no, ¿no? Por ejemplo, a J.C. Carroll recuerdo estar en una liga de verano en Orlando, que además era una liga de verano muy buena porque era en la cancha de entrenamiento que tienen ellos, o que tenían, ya no es la misma, lo tienen un facility mejor, pero una cancha de entrenamiento muy pequeñita, en la que además en una liga de verano que solo había profesionales acreditados, ¿no? No había público. Entonces, bueno, hay un pequeño comedor, hay una pequeña cafetería que sirve en catering para todos los scouts y para los jugadores, también comen allí y tal. Entonces recuerdo cruzarme después de un partido con J.C. Carroll y su agente en aquel momento, de Priority, Brad Ames, y entonces... bueno, pues coincido con ellos, saludo y entonces me lo presenta y me habla en español, y algo que yo no sabía, ¿no? Y entonces digo, ah, pero hablas español y tal. Dice, sí, es que estuve de misiones y tal, 2 años en sí. Chile y tal. Entonces, claro, ya dije, mira, pues eso, para venir a un sitio como Gran Canaria, pues es una maravilla, ¿sabes? Porque es un sitio más pequeño y la adaptación va a ser mucho más fácil, ¿no? El tío al español, tal. Entonces, bueno, siempre hay algunas circunstancias que me ayudan, digamos, un poco a decidirme, ¿no? Porque, bueno, claro, primero ves unos mínimos, ¿no? De cómo juega y tal. Pero yo creo que luego hay ciertas cosas que compensan las limitaciones. Qué pequeño. Es que es, bueno, es, para ser un escolta es pequeñito y tal. Pero claro, es un tío que habla español, que se va a adaptar bien, que tiene mucha energía. Pues oye, vamos a intentarlo. Así todo, hay una historia curiosa con J.C. Carroll, que el primer año, claro, ese verano, yo pensé que había fichado a Cal English el año anterior, ese había sido mi primer año, y Cal English había sido el máximo anotador de la liga, con lo cual su agente ya me había dicho, oye, lo vas a perder, ¿eh? Y entonces yo dije, bueno, ¿no hay posibilidad de renovarlo? Yo creo que no. Digo, bueno, pues nada, vamos a buscar el siguiente, ¿no? Y pasa que al final nadie se atreve con Cal English, ¿no? Entonces era final de verano, ahí en julio ya, liga de verano, y no, que no. Oye, que se queda. Porque Cal English también ha dicho, ah, que no me quieren. Pues nada, me quedo aquí, que estoy contento, ya demostraré que soy bueno, tal, no sé qué, como era Cal, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo que hacer algo, porque no quiero perder a J.C., ¿no? Entonces, Lorenzo Marruganti, que era el director deportivo de Teramo, un equipo de la Lega, con el que yo me llevaba bien y tal, hablando y tal, esto, ¿y qué te hace falta? Y tal, no, estoy buscando un escolta ahí, un tirador y tal, digo, tengo uno para ti. Y entonces le digo, J.C., juega el siguiente partido, ya en la Liga de Verano, van, vente a verlo, tal, no sé qué. Y entonces, total que ya él sigue por ahí y lo ficha, ¿no? Porque yo prefería que fuera a Italia, no que fuera a España, porque si no, ya luego yo no lo podía reclutar, ¿no? Entonces, bueno, lo invité a la pretemporada una semana a Gran Canaria para jugar algún torneo, que entrenasen en nuestro pabellón, para conocer más de cerca a J.C. y tal. Total, que tuvieron un año, hicieron un año buenísimo y ya al siguiente año pues ya lo pude incorporar, ¿no? Pero siempre digo que hay estas cosas que me llaman la atención de jugadores dentro de la cancha, hábitos, acciones y tal, y fuera de la cancha, ¿no? Hay una con Luke Sigma también que es así, ¿no? En Portsmouth, que es un torneo para universitarios cuando acaban su último año, la gran mayoría acaban en Europa, algunos van al draft y acaban en la NBA y tal, pero otros, la mayoría en Europa. Es un torneo que se juega en abril, que está muy bien. Y es una ciudad también muy pequeña, con lo cual hay un par de restaurantes nada más. Hay un sport bar muy grande, que es el que está abierto después de los partidos, con lo cual todos vamos a cenar allí. Y recuerdo ver a Luke en una mesa, así como en aquella época, ya había muchos jugadores con cascos, con su teléfono, no hablando entre ellos y tal. Yo vi a Luke en una mesa cenando, que ya me gustaba como jugador, pues lo veo allí. Además, el tío interviniendo mucho, sin mirar el teléfono en todo el tiempo, ¿sabes? O sea, que muy... Y me gustó, me pareció muy educado cuando la gente pasaba al lado, saludando, tal. O sea que, bueno, me gustó ese carácter, ¿no? Entonces, intento siempre fijarme en esas cosas, ¿no? En ver si hay algo más que en la persona, en el jugador, que como persona pues puedan, porque al final eso yo creo que es clave para la adaptación y para que vaya a todo.
Muy bien. Bueno, tras estudiantes vas, iba a decir que vas a Atlanta. Bueno, como eres director de Scouting Internacional, no hace falta que estés de continuo en Atlanta. ¿Cómo te llega la oportunidad de acabar allí, trabajando con ellos? Bueno, pues mira, hay un en el que acaba siendo allí, o sea, cuando yo voy es cuando fichan a Danny Ferry de GM. Y luego, o sea, y Danny Ferry se lleva a un chaval que venía de Cleveland, de Assistant GM, ¿no? Entonces, este chaval estaba de Wes Wilcox, estaba de Advanced Scout en Cleveland, en Cavaliers, años antes, ¿no? Y yo lo conocí porque me lo presentó un agente común. Estábamos allí, coincidimos en Portsmouth, me acuerdo además, y me lo presentó. Oye, mira, Imar, te presento a Wes, que es Advanced Scout de Cleveland y tal. Y tú, él es director deportivo en Gran Canaria y tal, en España y tal. Ah, bueno, pues, muy bien, encantado. Y entonces, bueno, este Wes Wilcox ya me dijo la gente, es que muy listo, va para arriba el tío. Y efectivamente, ¿no? El tío sube muchísimo y acaba de Assistant GM allí en Atlanta. Entonces, le dice a Danny Ferry que quiere, me llama y me dice que quiere que de alguna manera, pues esté con ellos, ¿no? Lo que pasa que justo yo acababa de firmar en Estudiantes ahí. Entonces le digo, oye, acabo de firmar en Estudiante y tal. Oh, pues qué pena, nosotros acabamos de entrar y bueno, quería que hicieras algo para nosotros y tal, y no sé qué. Entonces yo dije, oye, mira, bueno, pues no puedo, pero cualquier cosa que necesites y tal, pues oye, aquí estamos, ¿vale? Para lo que haga falta, voy a estar en Madrid, aquí en Estudiantes, si quieres algo y tal. Y entonces él, digamos, pues ya un poco para todo lo que era España, pues ya se fiaba de mí y tal, me llamaba, alguna vez coincidimos por ahí en algún viaje y tal. Yo le dije a José Asensio, oye, vamos a intentar aprovecharnos de estos de la NBA, que tienen mucha pasta y además, ¿sabes? O sea, que si al final contactos son buenos, ¿no? Por lo menos para ahorrarnos las entradas en la Liga de Verano, que nos den una credencial y tal, y no sé qué. Y entonces él decía, sí, yo, fantástico y tal. Entonces, incluso cuando alguna vez, ya te digo, viajaban, yo aprovechaba y hacía algún viaje de scouting con ellos y tal, les ayudaba, ¿no? Y él, años más tarde, me dice que es que, claro, decía, es que yo, desde que nos conocimos, había sido 5 o 6 años antes, siempre te veía ahí en todos los torneos que había, en el D-League Showcase, en la Liga de Verano, en Portsmouth, allí, con tu libreta, apuntando cosas en todos los partidos y tal. Y es verdad que hubo un showcase de la D-League en aquella época, G-League ahora, en Orem, en Utah. Y claro, era justo en Navidad, con lo cual no fue ningún equipo de ACB. Fue un sacrificio, la verdad es que lo pienso, fue un sacrificio, porque yo tenía además los niños pequeños y en Navidad, pues. Pero bueno, yo entendía que tenía que ir y allí fui. Y claro, era menos 15, hacía de temperatura, todo nevado y tal. Pero había ido porque además quería ver a entrenar allí en la universidad. Estaba Ryan Toulson, que ya me habían hablado de que el sobrino de Toulson y tal. Entonces fui a verlo allí a entrenar y tal. Entonces, años más tarde, pues es cuando lo ficho para Gran Canaria, pero es el año que me echan, con lo cual, pues él llega y yo me voy. Pero bueno, aproveché un poco para hacerlo todo, ¿no? Y entonces él, claro, llegó allí y dice, ¿pero qué haces tú aquí? Y digo, bueno, pues viendo jugadores, ¿qué voy a hacer, no? Dice, pero no hay nadie del ACB y tal. Digo, no, no, pero bueno, eso que hay que estar, porque yo no tengo el dinero de vosotros, hay que estar ahí. Y entonces él, pues cuando piensa en alguien internacional, dice, o sea, este tío que lo veo estar aquí y tal, no sé qué. Entonces me plantea eso. Y luego ya cuando yo salgo es cuando él me dice, oye, quiero que trabajes para nosotros, que te vengas aquí ya a tiempo completo y tal, y no sé qué. Y entonces yo le dije, oye, pues mira, la verdad es que encantado, me hace muchísima ilusión y fue una experiencia maravillosa, o sea, fue una experiencia, o sea, increíble, la verdad es que fui muy afortunado, muy afortunado. En aquella época en Atlanta estaba de entrenador Budenholzer. ¿Tenías relación con los entrenadores y con el entrenador ayudante del equipo
es una relación totalmente. Yo viví la época en la que empezamos con un front office muy pequeñito, porque de hecho estaba pues el GM, que era Danny Ferry, el assistant GM, que solo había uno, que era Wes Wilcox. Teníamos un senior advisor, que era el antiguo GM, que es algo que me marcó. Me gustó mucho que dejasen al que estaba de GM de senior advisor y estaba todo completamente integrado y daba los consejos y no estaba diciendo, bueno, pues claro, es que yo lo hacía o no había. Muy, 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 muy bien. Me pareció una transición muy buena. Estaba Mike McNeef, que lleva bastante tiempo allí. Y luego llegó pues Jeff Peterson, que es un chaval joven, aquel año, que ahora es assistant GM de Brooklyn, y estaba yo. O sea, que éramos seis en el front office, ¿no? Con lo cual, estábamos muy, digamos, pues muy al tanto de todo. Éramos muy partícipes todo de todo, lo cual no es normal, porque cuando el grupo es más grande, pues es mucho más difícil que todo el mundo esté integrado en todas las decisiones, o por lo menos un poco enterado de todo, ¿no? Y sí [S2] Uh-huh. [S1] Que hay pues un distanciamiento, digamos, es el GM y el assistant GM los que tienen una relación con el cuerpo técnico mucho más cercana y directa, ¿no? Porque no vas a meter a 20 personas allí en una relación directa, pero como nosotros éramos seis, bajábamos mucho al vestuario, a la zona de vestuario. Hicimos pretemporada, la hacen en un sitio allí en Atlanta, pero no, en otra ciudad y tal, que se llama Athens y tal, allí en Georgia. Y estuvimos allí varios días y fuimos todos al front office también, con lo cual pues comíamos todos juntos y tal, y sí que teníamos una relación muy cercana. Y también es verdad que ellos pues tenían esta relación muy directa con Mike, con Budenholzer, y sí que, bueno, pues nos conocíamos bastante, ¿no? Y ya digo, fue, yo tuve la posibilidad de trabajar. Recuerdo el primer año estaba Quinn Snyder, ¿no? De ayudante. Sí. Entonces, es que es Mike Budenholzer, es Quinn Snyder, era Kenny Atkinson. ¿Quién más? Hubo un montón de entrenador de Memphis. ¿Cómo se llama el entrenador de Memphis? Darby Hunt. No, Darryl Hunt también estaba. También estuvo muchos años. Buen tío. Jenkins, exacto. También fue ayudante allí, empezó como player development, ayudante. La verdad es que de esa época, de esos 3-4 años que duró aquello, han salido muchísimos entrenadores y, como digo, pues también gente a front office, ¿no? Como Jeff Peterson, que está en Brooklyn ahora, de assistant GM, y bueno, hay bastantes, ¿no? Así que sí que teníamos una cierta relación con los entrenadores, y por eso digo que fui afortunado, porque normalmente pues no es tan directa, ¿no? No es tan directa la relación con los entrenadores, y yo pues con eso me considero muy afortunado. Hasta hace poco estuve hablando con Mike Budenholzer porque me preguntó por algunos consejos para su hija, que se iba a estudiar a Madrid un semestre y tal, y estuve, bueno, contando un poco cosas de la ciudad, de por dónde ubicarse, algunas cosas así. Hace poco también hablamos de jugar contra Franz Wagner, que lo teníamos aquí, y Franz hizo un partidazo contra ellos. Y entonces pues también hablamos de él, porque bueno, un poco le dije, oye, es bueno el chaval, ¿eh? Y entonces me dijo, estoy impresionado, es decir, es el mejor partido de un rookie que he visto en mi vida, ¿sabes? Entonces, bueno, pues afortunadamente tengo una buena relación con él, y es un tío fantástico, ¿no? Mira, nos pregunta por aquí si coincidís también con Never Espaija en Atlanta. Sí, 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 también coincidí con él. Y bien, la verdad es que muy bien, porque bueno, el tío obviamente, pues fue muy, muy, yo no lo conocía personalmente antes de eso,
y aunque estando yo en Gran Canaria, él en España, pues nos habíamos enfrentado, pero no lo conocía personalmente. Y el tío fue muy cariñoso y muy cercano desde que yo llegué allí y tal. Y bien, nos poníamos a hablar mucho de baloncesto europeo y tal. Así que sí, coincidí con Neven también. Entiendo que al estar en este puesto, en el draft te toca también ver muchos vídeos, dar tu lista de jugadores, catalogarlo de, es un perfil que no necesitamos, pero muy bueno, bueno, ese tipo de cosas. ¿Cómo organiza el draft una franquicia? Bueno, pues son muy metódicos, ¿no? Son muy metódicos. Yo, como digamos, no llegué allí siendo, es decir, muy joven, ¿no? O sea, llegar, digamos, a lo mejor sin haber tenido mucho recorrido en el baloncesto, sino ya venía de ser director deportivo en dos clubes ACB y tal. Pues bueno, pues llegaba un poco con cierta experiencia y me atrevía porque también ellos me lo permitían, a decir ciertas cosas, ¿no? Vas cogiendo confianza y tal. Y entonces yo les decía que creo que se cometen demasiados errores en el draft por los equipos, más de los que teóricamente deberían cometerse para todos los metódicos que son, por un exceso de información, ¿no? Entonces, que analizan demasiado y que tienen un exceso de información, que además en determinados casos, pues es contraproducente, ¿no? Porque tal y como está establecido todo el sistema, bueno, tenemos que hacer unos listados de jugadores, ¿vale? Por edad, que son los que son elegibles para el draft, tanto pues obviamente en college e internacional, que era la parte que yo de la que era responsable, pero bueno, trabajamos mucho juntos, conjuntamente eso, se hacen unos listados, ¿no? Y luego se van analizando a los jugadores en vídeo, en directo, se van subiendo, digamos, informes. Se va hablando entre los scouts y con el assistant GM y el GM para que ellos lo vean también. Y al final se intenta también hablar con gente de su alrededor para conseguir el máximo de información posible, tanto personal como médica, ¿no? Entonces, yo lo que digo, el riesgo que tiene eso para los jugadores que están en college, es que todo el mundo en Estados Unidos sabe que el sistema funciona así. Y todo el que está en un escalón inferior, sea en un college, bueno, en ese entorno, está encantado de poder hablar con una franquicia, ¿no? Entonces yo les decía, es que nosotros estamos llamando ya no solo al entrenador del chaval, sino a los entrenadores ayudantes, al preparador físico, y si podemos hablar con el utillero de su universidad, pues también hablamos. Y entonces, aunque el utillero de su universidad no tenga nada que decir, especialmente de ese jugador, va a querer decir algo, no va simplemente a decir, no, pues mira, no tengo nada que decir, no, o no lo conozco mucho, o no. Entonces va a querer aportar algo. Y esa información, pues puede ser en algún momento, pues fidedigna o no, o sea, puede ser que, no, pues yo he visto que del segundo al primer año, o sea, del primer año al segundo, pues ya no tira tan bien, ¿no? Después de esta lesión, pues ya no corre tanto, ¿no? A lo mejor es simplemente una percepción que él tiene, ¿sabes? Pero eso queda apuntado y eso se valora. Es verdad que se analiza si la fuente es fiable o no, pero al final la información está ahí. Y en un momento dado alguien puede considerar que es una información relevante que hay que decir, ¿no? Entonces yo siempre le digo que es que dan demasiado, que tienen un exceso de información y por eso se cometen, digamos, los errores que vemos de draft, de números 1, 2, 3, 4, 5, que son jugadores que realmente no están ahí. O jugadores de segunda ronda o jugadores que no son drafteados, que ni siquiera se les elige cuando son muy buenos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, el sistema es muy metódico, como expliqué, hay que hacer unas listas,
hay que seguir a los jugadores y hay que analizarlos en vídeo y hay que analizarlos en directo, hay que ir a verlos en directo y luego hay que hacer que otros scouts pues también comparen lo que ¿no? Por eso ellos vienen a Europa, hay que organizarles o internacionalmente, yo me encargaba también, era de todo el mundo, ¿no? Me acuerdo que estaba tuvimos que ir a Brasil, a China, o sea, en todo el mundo. Entonces ellos viajan para ver a los jugadores también en directo y tal. Y luego está todo el tema médico, ¿no? O sea, es decir, en Estados Unidos pues, se consiguen todos los informes médicos de todos los jugadores de universidad. En Europa no es así. En Europa tú hablas con un club y le pides un informe médico y te dicen que no, porque es privado, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos están muy preocupados en conseguir hablar con el entrenador junior, que lo entrenó cuando era junior, cuando era cadete, un poco toda esa historia, ¿no? Así que, bueno, pues muy metódico, pero bajo mi punto de vista, con un exceso de información a veces. Una preguntita que te voy a decir. ¿Cómo de culpable eres, entre comillas, lo de culpable, de que Walter Tavares acabase en Atlanta? Bueno, pues indudablemente yo tenía mucha información. O sea, es decir, ellos entendieron. Es curioso porque obviamente hablaron mucho conmigo, no me dijeron vamos a elegirlo, ¿no? O sea, es decir, yo en aquel momento no estaba, o sea, era colaborador de ellos, digamos, pero no estaba todavía dentro. Uh-huh. Y estuve en ese draft, pero porque los que habíamos, digamos, el grupo de los que habíamos reclutado a Eddie en Gran Canaria, pues quisimos ir, ¿no? O sea, ir a ver un draft encima en el que hay un chaval que tú has reclutado y tal, y que es tan buen tío, ¿sabes? Y entonces fuimos allí. Y entonces yo me enteré allí mismo, ¿no? Pero es verdad que obviamente ellos tenían, digamos, se fiaron mucho de que si alguien tenía toda la información de todo el proceso de cómo había sido Walter Tavares desde que lo descubrimos en una isla en Cabo Verde hasta que, digamos, pues debuta en el primer equipo, pues era yo, porque era el que estaba allí y el que había estado coordinando todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que yo les trasladé mucha pasión por Eddie, ¿no? Porque la tengo y la pienso a día de hoy, ¿no? O sea, yo creo que no está en la NBA, bueno, porque se hace difícil jugar con tíos tan grandes en la NBA, es difícil la adaptación, lo estamos viendo con Taco Fall también, lo estamos viendo yo tengo ahora a Chris Kumagye, que tampoco, ¿no? Que mide 2'24 y tampoco pues, pudo encontrar un hueco allí, pero yo creo que ahora mismo, y eso me consta porque muchas franquicias todavía preguntan por él, hablando ya no de draft, sino de los jugadores senior en Europa, lo consideran un valor ahora importante, ¿no? Entonces yo les trasladé eso y yo pensé con Tavares que tenía un potencial inmenso, ¿no? Y que realmente yo creo que podía, era, digamos, merecía la pena intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, nos enteramos ahí mismo en el draft, pero sí, pues, fue pues imagino que mucha parte de culpa, claro. Bueno, y en el draft que viviste ahí con Atlanta, en el 2015, tenéis un pick de primera y un par de segunda ronda. ¿Cómo se vive la noche uh-huh. del draft? ¿Cómo fue? Bueno, pues mira, o sea, se prepara, bueno, ese día empieza muy temprano, estamos allí varios días antes, pero ese es muy temprano. Yo recuerdo que Wes, assistant GM, me citó a las 6 de la mañana para desayunar. Oye, vamos a desayunar. Y a las 6 de la mañana pues fuimos ya a desayunar y luego ya al pabellón. Y el pabellón estás allí hasta las tantas de la noche que empieza el draft, de la tarde que empieza el draft, ¿no? Y estás muy bien no haciendo cosas concretas ese día, porque ese día ya el trabajo está un poco hecho, ¿no? Pero vuelve sobre lo mismo y entonces de repente vuelven y dicen, oye, y llaman al médico y entonces meten al médico allí en la sala y tal, y entonces, a ver, vuelve a hablarnos, tenemos esta resonancia de este jugador, que entonces
Pero claro, fue una experiencia impresionante, ¿no? Ellos montaron en una de de las salas que tienen para los familiares de los jugadores y tal, allí una sala que tienen para los partidos, pues se preparó, pues simplemente con una mesa, las televisiones grandes, unas pizarras grandes y tal. Y estaba preparado. Entonces estábamos allí en esa mesa, pues como digo, éramos seis, siete, en aquella época teníamos ya también a un becario y tal. Entonces éramos siete en esa mesa y luego, claro, Mike Budenholzer también estaba ahí y luego había unos sofás y en los sofás, cuando se estaba produciendo el draft, pues ya entraron y empezaron a sentarse por allí, pues estaban Taylor Jenkins, ¿no? Los ayudantes entraban y salían. Los dueños, los propietarios de Atlanta, ¿no? Estaban allí. Entonces, bueno, Tony Ressler era el mayoritario, Grant Hill, que entró luego y tal. Entonces, bueno, estaban por allí. Pero, como digo, el grupo era pequeño, ¿no? Entonces, el día va más o menos tranquilo hasta que ya empieza el tema, que ellos, como ya llevan mucho draft, pues también estaban un poco más tranquilos, ¿no? Yo estaba un poco más nervioso con el tema del tiempo para elegir y toda esa historia, ¿no? Y la llamada de NBA y tal. Y luego es verdad que no es tanto, o sea, es decir, que hay más tiempo entre una cosa y otra porque la elección se sabe un poco antes, o sea, en el sentido de que todos los GM tienen un chat y entonces van diciendo, oye, vamos a elegir a este. Y entonces eso te da un par de minutos más de margen, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron, digamos, también bastante tranquilos, porque cuando no tienes, digamos, las primeras elecciones, pues estás esperando un poco ahí. Yo creo que teníamos el 15 en aquella época, la de primera ronda o algo así. Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia maravillosa, ¿no? Porque enseguida vas viendo, van anunciando lo que van saliendo, pues van a elegir a este. Y entonces ya vas moviendo las fichas que tienes allí en la pizarra con todos los imanes, con los nombres. Recuerdo que estuvimos muy cerca del que nosotros queríamos, pero justo nos lo quita el equipo anterior, con lo cual hay que ir a tomar una decisión. Y la decisión era deshacernos de hacer un trade o algo así. Recuerdo que bueno, que hablamos, no sé si fue con Washington, pero era para elegir, recuerdo que elegimos a Kelly Oubre Jr. Y entonces, bueno, pues esos son minutos ahí en los que están hablando por teléfono, el GM, el assistant GM, suena otro teléfono, mandan a alguien a cogerlo. Yo estaba allí un poco, la verdad es que en tensión, digo, bueno, que no llamen más gente, porque la siguiente llamada la tengo que coger yo. Entonces, que no me pongan a mí. Y de hecho, hubo una que me tocó, ¿no? Llamaron y dijeron, Imara, cógelo. Y entonces, haz un poco de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, cogí, no recuerdo el equipo que era. Y entonces, digo, un segundo, que Wes está al teléfono y Dani también. Y entonces, bueno, aguantar un poco y oye, está, hasta que ya se las paso y tal. Bueno, fue una noche impresionante, ¿no? La primera ronda es muy vibrante y la segunda mucho más relajada. En la segunda ellos ya, pues digamos, se relajan un poco, sueltan ahí un poco ya la tensión y están mucho más tranquilos, ¿no? Pero se nota mucho la diferencia entre la primera y la segunda. La primera es clave para ellos. Y bueno, estábamos ahí con todos esos nervios, atención. Y además recuerdo esa situación de Kelly Oubre, que es que en un momento, pues Dani y Wes dicen, oye, ¿qué hacemos? Entonces, y entonces consultan la ronda, como éramos pocos, éramos siete con el entrenador y tal, dice, ¿qué hacemos? Pasamos de ronda, o sea, tres, o sea, dejamos esta ronda o elegimos a alguien, tal, no sé qué. Entonces había como dos opciones. Entonces fueron uno por uno y tal, pasar, tal. Y bueno, al final, oye, no. Entonces, pues eso, oye, Washington, te la cambiamos, tal. ¿A quién quieres elegir? A Kelly Oubre. Cuando ya estaba
NBA llamando y tal, oye, Kelly Oubre, Atlanta, ¿quién elige? Kelly Oubre y tal, pero era con Washington, ¿sabes? Y además me pareció alucinante que todo eso sea de viva voz en 2 minutos, o sea, no hay nada firmado, no hay nada escrito, es simplemente eliges a un tío que has hablado con alguien por teléfono, pero obviamente se respetan y saben que así es el negocio, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo como una, probablemente la mejor experiencia que he vivido en el baloncesto, ¿no? Además, en la segunda ronda teníamos dos, y yo recuerdo que teníamos de los últimos, y entonces empezamos a valorar jugadores, y dicen, pues yo iría con, empezamos a hablar de los internacionales, y yo tenía a Dimitri Sagravanis, un chaval de Olympiacos, y a Marcus Ericsson. Y entonces estábamos ahí, estábamos hablando de otro, y de repente dice Mike, dice, oye, ¿y si vamos con el tirador este que le gusta a Aimar tanto? Y entonces, claro, hostia, y entonces dice, pues, sí, o sea, a Dan le gusta mucho, que era otro de estadísticas, de número y tal, empiezan a revisar y tal, ¿por qué no? Vamos con este, tal, no sé qué. Y entonces, bueno, venga, va, pues venga. Y entonces elegimos a Marcus, y luego en el otro, a Gravanis, y ahí ya estaban, que era el último, creo que era el último, ahí ya estaban totalmente ellos relajados, ¿no? Yo todavía estaba en tensión máxima, más todavía porque ya estaban hablando puramente de los internacionales, entonces todos me miraban a mí, me pagaban a mí, y tanto es así que en el último suena, llama al teléfono de la NBA y dice, Imar, contesta tú, y yo, hostia, no jodas, no, ¿qué dices? Contesta, y tal, y entonces yo cojo el teléfono y tal. Y entonces me dice el tío, bueno, no sé ni cómo se presentó y tal, a ver el nombre. Y entonces yo, hostia, un segundo. Y entonces, venga, di. Y yo, hostia, dale. Y el tío, necesito un nombre. Y yo, sí, Dimitrios Agravanis y tal. Y el tío, ¿cómo? Digo, Dimitrios Agravanis y tal, ¿sabes? Porque había una persona responsable de coger el teléfono y hacer eso, ¿no? Pasa que me hicieron ahí un... que fue yo el que cogiera el teléfono para hablar con el de la NBA, que lo hacía, ¿no? O sea que... No, ya digo, fue una experiencia, probablemente la experiencia más agradable que, o más intensa que haya vivido, ¿no? Bueno, y hay que recordar a lo que la gente que nos está viendo que a Marcus Ericsson lo tienes tú en el equipo actualmente. O sea, te gustó tanto o te gusta tanto que lo tienes en tu equipo ahora en el Alba Berlín. Repíteme ahora porque se está entrecortando. Sí, que hablando de Marcus Ericsson, que te gusta tanto que lo tienes ahora en el Alba Berlín, en el equipo, ¿no? ¿No es así? Claro. Sí, es que, vamos, yo ya tenía debilidad por Marcus desde aquella época, ¿no? Y cuando se dio la oportunidad de ficharlo aquí en Alba, necesitábamos un tirador. Yo pensaba que es un jugador de Euroliga, por supuesto, y tal. Y entonces jugó Euroliga con el Granca aquel año, ellos no continuaban. Y yo, cuando pude, claro, fui a por él porque tengo debilidad. Creo que es un tirador impresionante, ¿no? Es verdad que ese perfil a mí también me gusta especialmente, ¿no? Kyle Curry, Cal Inglis, J.C. Carroll, es un poco, ¿no? Ryan Toulson, es un poco, digamos, es una debilidad, ¿no? Y bueno, a Marcus, además, con todo el tema de, ya me gustaba, ya lo conocía, pero además con el draft, pues hice todo el trabajo, ¿no? Entrevistarlo personalmente, bueno, hicimos ahí un poco de todo. Y bueno, yo lo conocía bien, así que cuando tuve la oportunidad de ficharlo para Berlín, no dudé. O sea, de hecho, bueno, pues es, o sea, tuvimos que pagar cláusula por él. O sea, que sí, fue una apuesta importante para Alba, ¿no? Que es un equipo que tampoco paga cláusulas por jugadores y cosas así, pero en ese caso lo hicimos porque estábamos muy convencidos, hicimos una inversión importante porque fue un dinero bastante alto y lo fichamos, de hecho, 4 años y estamos encantados, claro. Bueno, vamos a ver algunas preguntas del chat. Canadian Chacho nos pregunta, ¿qué techo le ves a Frank Wagner, el chico que de Orlando Magic, que es alemán? Que lo tuviste, yo creo que 2 años allí en el Alba Berlín.
Sí, qué techo le veo a Franz Wagner, ¿no? Sí. Sí, pues mira, Franz es este, es otro tipo de o sea, es uno de estos jugadores que desde el principio te das cuenta que son especiales, ¿no? Que son absolutamente especiales. Yo recuerdo que, bueno, estando allí en Alba, los primeros años, pues él se lesiona mucho, pequeñas cosas, ¿no? Pequeñas musculares, estaba creciendo mucho y entonces siempre tenía algún problema muscular, con lo cual, pues bueno, no tenía mucha continuidad, ¿no? El segundo año, pues ya tuvo más cierta continuidad bueno, con el junior y recuerdo que yo le dije a Ito, una vez estaba entrenando antes de nosotros y le digo, oye, Ito, aquel es Franz Wagner, es el hermano de Bob Wagner, porque sí conocía a Moritz Wagner. Y es el que tanto te hablo yo de que va a ser buenísimo, que es buenísimo, ¿sabes? Y entonces Aito directamente se fue a hablar con él, ¿sabes? O sea, que es como es Aito. Fue allí y entonces ya le dijo, le contó algo, ya le dijo algo, ¿sabes? Y luego ya cuando tuvimos posibilidad, le dijo, oye, Aito, vamos a hacer que venga la pretemporada, France y tal, y no sé qué. Y entonces ya empezó. Claro, Aito, que para esto es único. Le vio enseguida, digamos, el potencial que tenía. Tanto es así que Fran, el año que juega con nosotros, es el escolta titular del equipo en la final de liga. No sé si salió titular, pero desde luego fue importante. Digamos, lo puso a jugar en la final de Eurocup, ¿sabes? Contra Valencia, ¿sabes? El chaval con 16 años. Entonces, 16, 17 años tenía. Entonces, claro. Aito lo tenía clarísimo, ¿no? Entonces, el techo que tiene, yo creo que es muy alto porque es un chaval muy listo, es muy competitivo y además ha desarrollado un físico impresionante, ¿sabes? Impresionante. O sea, es grande para parte exterior, ¿sabes? O sea, es decir, tiene dominio de balón, tiro, pasa, es de los que aprendía las cosas a la primera, ¿no? Y eso es algo que a Aito le enamora, ¿no? Le dice las cosas y el tío las hace, ¿no? Las aprende, las coge y las hace, ¿no? Así que yo creo que puede llegar a ser una estrella de NBA, un jugador determinante en NBA, ¿no? Bueno, y pasamos al Alba Berlín. ¿Cómo es tu llegada al Alba Berlín? ¿Es muy diferente el día a día a un club de la ACB como puede ser el Estudiantes o Gran Canaria? A ver, perdón otra vez porque es que la Sí, conexión no te ahora va preocupes. regular y entonces ¿Cómo es tu llegada se entrecorta. al Alba Berlín? ¿Es muy diferente el día a día del Alba Berlín que en un club de la ACB, tipo Estudiantes o Gran Canaria? No, perdona, no me enteré. Sí. A ver, ¿me escuchas ahora, Imar? A ver ahora. Hemos perdido la imagen. ¿Te me escuchas ahora? Sí, te ¿Me oigo escuchas? entrecortado, pero te voy oyendo. Bueno, mira, ¿cómo te llega la oportunidad de llegar al Alba Berlín? Y si es muy diferente el día a día de un club ACB a un club de Alemania. Lo siento, pero es que si, no, se entrecorta, no te digo. Entiendo algo de Alba Berlín, ¿no? Me está preguntando un Sí, poco por el ¿cómo fue club tu o... llegada? ¿Cómo fue tu llegada al Alba Berlín? ¿No me escuchas? No, te No, entendí. pues. Algo de Alba Berlín, algo de ACB, no lo sé si Sí, es a un ver, poco Ángel, la pero inténtalo comparativa. tú. Sí, bueno, ¿me escuchas a mí mejor? Sí, también un poco entrecortado, pero... Bueno, me preguntaba Juan Carlos que cómo fue tu llegada al Alba Berlín. Y si el día a día del club alemán es diferente a un club de ACB. El Alba Berlín, y que si es diferente o más o menos diferencias con ACB o algo así, ¿puede ser? Sí, Sí. con un club de ACB, sí. Sí. Bueno, sí, perdonad que se oye muy mal, pero entiendo que es eso más o menos lo que me estás preguntando. Mira, Alba es una.
O sea, es decir, yo he llegado a un sitio maravilloso porque el director general, el CEO, Marco Baldi, creó el club de la nada hace más de 30 años y lo ha hecho un club, digamos, yo creo que bastante ejemplar en el sentido de que no tenemos ni un club de fútbol detrás que nos dé dinero, ni un... Bueno, ni un mecenas o como Valencia o como un dueño como Milán que realmente ponga el dinero. Nosotros lo que tenemos es lo que generamos en el mercado, es lo que se genera de ticketing y de sponsor básicamente, ¿no? Y sin embargo, es un club que ha conseguido pues llegar a tener 10 millones de presupuesto, ¿no? Lo cual pues es... Yo creo que es algo muy meritorio y valorable, ¿no? Alba, que es el sponsor y que el presidente de Alba es el presidente del club también y el propietario, no mayor, o sea, es el propietario mayoritario, no exclusivo, pero mayoritario, pone, es un presidente ejemplar porque no se mete en nada que no se tenga que meter, ¿sabes? Es totalmente respetuoso con los procesos de trabajo de los profesionales. Y él, Alba, es un sponsor maravilloso porque lleva también desde el principio con el club, pero pone lo que vale la sponsorización. O sea, es decir, si la camiseta vale tanto y la publicidad aquí y el nombre vale tanto, eso es lo que pone Alba, ¿no? El resto es lo que somos capaces nosotros de generar. Y eso, pues yo creo que tiene muchísimo valor, porque claro, yo vengo de mis inicios de un club en el que yo creo que tiene un valor importante para la isla de Gran Canaria y para el Cabildo, pero es dinero público, ¿no? Y entonces había una intención de reducir esa aportación pública, ¿no? Si es una persona que está detrás, que pone el dinero de su bolsillo, pues entonces es fantástico, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo de generar, de gastar lo que puede generar, generar y ser ambicioso por generar más, pues tiene un gran valor. Y luego la gente dice, bueno, es que Berlín es una gran ciudad y entonces ahí es mucho más fácil. Bueno, es relativo. Es cierto que es una gran ciudad, pero también hay mucha competencia. O sea, nosotros tenemos que convencer a una persona que está en Berlín y que el fin de semana tiene, lo que sea, 50 euros para gastarse el fin de semana, le tenemos que convencer que venga al baloncesto, no que vaya al fútbol de primera división, que tiene dos equipos, al voleibol, que es campeón de Liga y de Europa, al balonmano, que es campeón de Liga y Europa también, al hockey hielo. Y eso hablando de deportes, a todos los deportes individuales, hay más de 100 disciplinas de primera división en Berlín. O a la ópera, que hay dos, al teatro, al ballet, a los museos. Entonces, pues bueno, nos cuesta, digamos, atraer a la gente y sin embargo hemos conseguido, pues ser, digamos, el deporte que más gente atraiga, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho valor, y especialmente por lo que decía de Marco Baldi, que es para mí es el mejor directivo con el que yo he trabajado nunca, ¿no? Entonces, es un club que cuando yo llegué había sido en el pasado campeón y bueno, había jugado Euroliga, o sea que tenía cierta áurea, pero claro, había pasado que había dos equipos que habían subido mucho, ¿no? Bamberg, Brose Basket, ¿no? Bamberg, que es de una ciudad más pequeña, pero que tiene, pues digamos, un dueño detrás, que es el dueño de la empresa Brose, que es un dueño de automoción, es una empresa que vende piezas a coches de todo tipo y tal, que bueno, tenía un presupuesto brutal y digamos, pasaron por delante. Y luego Bayern de Múnich, que recuperó la sección de baloncesto y entonces, pues obviamente, pues tiene mucho potencial, ¿no? Entonces, el objetivo era competitivo con el Alba de Berlín. Pero además, lo que yo expuse es que tenía que ser bajo la filosofía que a mí me gusta, que es tratar de mejorar a los jugadores y tratar de tener un proyecto de cantera. Entonces, eso caló muchísimo en este Marco Baldi y a partir de ahí hemos tenido la posibilidad, con unas buenas condiciones, porque creen en el proyecto y me han dejado invertir en traer un director de cantera, en crear la posición de un player development que trabaje
y con que, a lo que hacíamos en Atlanta. Todo eso, digamos, con todo ese potencial, hemos podido, pues, tener, llevamos 5 años. Se está Hemos entrecortando. competido Sí. hemos ganado títulos y hemos vivido en una burbuja un poco de la felicidad, ¿no? Que es como le llamamos nosotros, ¿no? Así que bueno, una suerte. Y por contestar un poco, si era un poco por eso, no estoy seguro si me aventuro o no con digamos que la cultura baloncestística en Alemania es menor que en Asia. Todavía está muy lejos de la de ACB. Entonces, ahí, digamos, es una cultura un poco del baloncesto balcánico. Digamos que los jugadores. O sea, no había mucha continuidad en desarrollar a los jugadores jóvenes y en darle oportunidades a los jugadores alemanes, ¿no? Y yo creo que en nuestra llegada, obviamente con Aito como entrenador, digamos, pero porque la que está, y obviamente él es el mejor, pues ha ayudado a que eso cambie, ¿no? Eso cambie. Y ahora, pues ya hay equipos. Frankfurt, equipos que se atreven a dar más minutos, en la comparación con ACB que hago siempre es en todo lo que es negocio, en todo lo que es cuidar el producto, los alemanes están muy por delante. Todos los que cuidan bien, que están muy bien. Muy moderno, que además tienen una zona VIP bien preparada para los sponsors, que hacen lo que tengan que hacer para tratar bien el producto, pero les falta un poco de cultura deportiva había entrenado, había equipos que tenían un ayudante. Ya no es de recibo tener un solo ayudante en un equipo BBL profesional, ¿no? Hay muchos clubes que no tienen directores deportivos, que es el entrenador el que hace todo, ¿no? Ficha a los jugadores. Es donde tiene la gran mejora el baloncesto alemán. Pero cuando sea capaz de mejorar eso, pues el potencial es altísimo. Porque yo lo que digo es que en España es lo contrario. En España tenemos mucha cultura de baloncesto. Hemos montado. Los equipos tienen directores deportivos y los entrenadores son muy buenos. Por eso salen muchos jugadores. Pero a veces no cuidamos tan bien el producto, ¿no? No invertimos en departamento de marketing. Sí, Imar, ¿nos escuchas? Imar, no sé si nos escucha. Tú, Ángel, si me escuchas, ¿no? Sí, ya es No sé que si. el último rato está acordándose bastante. Sí, pues no sé si Imar nos escucha, pero vamos a dejar aquí la entrevista, si te parece bien, Ángel. Sí. Y otro día quedamos con él para hablar de la Barber Berlin, que nos queda todavía muchas preguntas de hacerle. Y eso, no sé si se volverá a conectar. Y eso, a ver si lo intenta. ¿Y qué les vamos dando? A ver, ya verás, a ver, el schedule NBA. Vamos dando si quieres algún resultado que se ha dado. Venga, sí. A ver, que lo vea yo por aquí. Aunque no sé si es hacer spoiler. Bueno, bueno, hay Bueno, cosas si que esto incluyen ya. en directo. ¿Tú quieres que lo digamos o no? Vamos. Sí, venga, dilos. Mira, a ver, uy, espérate, que no sé dónde le he dado y ya me ha saltado. A ver, el que. Ta, 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 ta. A ver, ya hemos dicho Celtics Pelicans. Ha ganado Celtics 104-92. Knicks Hornets. Ha ganado Hornets 97-87. Wizards Sixers. Han ganado Wizards 117-98. Cleveland ha ganado a Brooklyn 114-107. Grizzlies gana a Bulls 104-83. Ha ganado de 21. Y quedan 7-53. Clippers gana a Pacers Juan 116-105. Carlos, corto, Dime. que Imar, es internet o algo, ¿no? Debe ser.
Sí, se Sí. escucha fatal. Si quieres lo dejamos aquí y si otro día te quieres pasar, porque yo me estaría horas escuchándote. Es que la conexión va fatal, la verdad. Yo todo el tiempo a ustedes les veía Sí. ahí que... Sí, Sí. el último rato es cuando peor ha estado. El Los otro más últimos o menos 5 minutos. ha mejorado. Sí. Pues si quieres, Emar, lo dejamos aquí No veía la y... imagen. Luego lejos. Oía bien, menos el... Bueno, Imar, si Como... te parece... Consideren Vale, pues si quieres te tomamos la palabra y si quieres un poquito más adelante, más tranquilos, lo si que retomamos la entrevista donde la hemos dejado. quieran. Así Y que... si tal, me paso otro día y bueno, como quieran. Perfecto. Perfecto, pues si quieres lo hacemos así. Un día que estés más tranquilo, quedamos y terminamos la entrevista, ¿de acuerdo? Venga, pues nada. Pues muchas Muchas gracias, Imar, por todo. gracias. Venga, gracias. Venga, un saludo. Mira, ya está aquí también Ayar, Pues que no, viene ayer ahora. ya no puedes hacer una pregunta. No, no, la verdad es que no. Es que la verdad es que ha sido una pena porque estaba haciendo una entrevista súper interesante. Oh, es que Y yo lo los. que le he dicho, me estaría Sí. horas hablando con él. Y la verdad es que los últimos 5 minutos ha sido una pena, la verdad, que nos estaba comentando las diferencias entre lo que es la Liga Alemana y lo que es la ACB, ¿no? Sobre todo lo que, vamos, por lo que le he entendido es, sobre todo en términos organizativos, está mucho más mejor organizada la BBL, que es la Liga Alemana, que la ACB, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Se nos ha pasado de hablar de Aito, de la Euroliga. Del entrenador, que también es español, ese lo tengo por aquí apuntado, Israel. Espérate, que ya no sé dónde, no sé ni dónde tengo ya el documento. Ni yo. Bueno, yo le quería Israel. preguntar también de Chris Comanche. Sí, que lo tiene el equipo también este año. Sí. Sí, por eso. Así que, bueno, mira, Israel González es el entrenador del Alba Berlín, que estuvo de segundo de Aito. Así que nada. Pues de todas maneras hemos quedado con Imar en hablar otro día con él, si eso a ver si dentro de un par de meses o tres, ¿no? Es un poquito. Bueno, o cuando se acabe la liga alemana, que a lo mejor está más tranquilo y él a lo mejor está ya por España. Bueno, sería dirección deportiva, mucho fichaje, no sé qué, yo creo que es un puesto que Sí, nunca pero estás bueno, tranquilo. sí, que nunca descansa, ¿no? Nunca descansa, Nunca, ¿no? nunca, nunca. Bueno, y el No. entrenador tampoco, ¿para qué vamos a decir? Sí. Bueno, pues nada. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no, Ángel? Sí, haces una Hacemos RAI. una. Sí. Nada, que espero que les haya gustado. Agradecer a Aymar, aunque ahora bueno, le mandaré un correo y tal, que se haya pasado, que yo con lo que comentante me estaría horas escuchando, porque como tiene tantas anécdotas y tanta vivencia dentro del baloncesto, es un gusto Sí. escucharle. A ver si hago la RAI, que se la voy a hacer a Aníbal, que está. Está. Con los Chicago, ay, los Sí, Chicago. sí, sí, sí. Vamos, Están en estaba poniendo crisis. 21. Ah, es que ya. Es que ya se le estaba poniendo mal el. Estaba poniendo mal el canal. No puede ser de otra manera. A ver, right. Ver si a veces lo he puesto bien. Nada, chicos. Pues el Bueno, jueves volvemos. venga, Pues hasta espérate, luego. queda 3 segundos, Ah, Ángel. No te quedan vayas antes de tres, tiempo. venga. Si me metéis prisa y oye. Venga, pues nos vamos para allá. Venga. Venga, hasta Venga, luego. hasta luego.